tienes? Hace mucho frío porque llegó el invierno y hoy día está lloviendo. Qué bueno que está Sí, hace frío. lloviendo. Qué bueno. Vamos a empezar porque ya hay hartos niños ya. Vamos a empezar a saludarnos. No veo a Marco. ¿Dónde está Marco? Espere que tengo la cámara apagada. Ah, ya. Eso, ahora sí te veo, Marco. ¿Cómo estás, Gracias. Hermoso? ¿Qué estás comiendo? Come. Un dulce. Pollo de besito. Ah, está igual que mi hija. Uy, qué feíto. A mí no me gustan los dulces y a mi hija le encantan. ¿Hacen mal para los dientes, Marco? Dulce hace mal para los dientes, niños, no coman dulce. O coman, pero coman poquito. ¿Ya? Ya, poquito. Vamos a saludarnos a la una, a las dos y a las tres. Esta tarde en la casita nos queremos saludar. En la mano de un amigo me quiero yo tomar. Buenas tardes, buenas tardes. Esto va a comenzar con mucha alegría. Lila, lila, lila. Me pegué en la mano con la lámpara. Puta tía. Hola, hola, Amanda, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te vas a portar? Bien. Hola, hola, Steven, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te vas a portar? Bien. Hola, hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas a portar? Hola, hola, María Liz, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te vas a portar? Muy bien. Hola, hola, Marco, ¿cómo estás? Bien. Hola, Marco. Bien. ¿Y cómo te vas a portar? Bien. Qué bueno. Hola, hola, Fernandita, ¿cómo estás? ¿Y cómo te vas a portar? Bien. Bien, qué bueno. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién falta en el día de hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le contesto, tía, estoy aquí. ¿Vino Steven Osorio? Sí, yo estoy aquí, diga. No, qué bello. Vino María Liz Cancino. María Liz Cancino. Eso. Vino Fernanda Vega. Bien. Vino Marco Calfumán. Vino Benjamín Fredes. ¿Dónde está Benjamín Fredes? Que le costó entrar. Eso. Vino Martín Bamontes. Eso. Vino Sofía Pinto. Vino Sofía Pinto. Hola. Hola, Sofía Pinto. ¿Vino Amanda Gamboa? ¡Eso! ¡Hola, Amanda Gamboa! ¿Cómo estás? Ya. Ahora quiero que los niños me ayuden a decir cómo está hoy el día. Miren para acá, miren donde yo voy a ir mostrando las imágenes. ¿Tú ves? ¡No! ¡No! ¿Está con nubes y con sol? No. No. ¿Está con truenos? No. No. ¿Está lloviendo?
Bueno, que está lloviendo. Vamos a cantar una canción para la lluvia. Una canción que se llama así, mira. Que llueva, la vieja está en la puerta, los pajaritos cantan, la luna se levanta. Sí, que no, que caiga el chaparrón. Y como hoy día está lloviendo, entonces vamos a tomar un chocolate caliente o un tecito o lo que tuviesen preparado las mamás. ¿Qué te han pedido? ¿Podríamos comer algo? ¿Podríamos comer algo así como un panqueque o un pedacito de queque o una galletita, como una colación calentita para este día? Muy bien. ¿Qué está comiendo la Fernanda? ¿Qué es eso? No, no entiendo. Uva. Uva. Ah, uva, ya. ¿Y la Sofía qué va a tomar? ¿Qué va a comer? Eso es la tarea. ¿Qué no tiene? Ah, un poquito. Ok. ¿Vamos a comer algo? Quequito, mire. Quequito. Oh, qué rico. ¿Benjita va a tomar algo o no? A ver. Ya, no. Marco, ¿tenía algo preparado para tomar o comer? Mientras vamos a ver un video. ¿Tiene torta para comer? Lechecita. Ya, lechecita. Algunos tienen lechecita, otros tienen queque. Mientras vamos a ver el video del niño Pichintún, de la niña Pichintún. ¿Ya? Ya. Y lo vimos en el video. Pongan atención. Mira el video. Mini video. ¿Ya está, mamita? No. Una pita. Pichintún, Pichintún, qué bonito. En el bosque y en el mar, en la pampa y el salar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Ya les voy a pedir que silencie Mayera, happy, tenga poqui, que te maye, maye, mayera, y jotumatupa. Florencia, una niña rapanina. Irana Corúa, soy Florencia Araki, vivo en Isla de Pascua. La isla es bonita. El cielo es celeste y las nubes son blancas. Mi papá trabaja en la ruta en la parcela de mi familia. A mí me gusta ayudarlo. Plantamos frutas y verduras. Cuando hace mucho viento, hacemos hoyitos para plantarles las semillas. Después le ponemos agüita. Las plantas se afirman en los palitos que pusimos. Y comienzan a crecer y a crecer. Después cosechamos perejil, tomate, palta, plátanos y muchas cosas más. Y tenemos algunos animales. Chanchos, vacas y caballos. Me gusta montar el ojo y a pelo.
A mí lo que más me gusta hacer es bucear. Me pongo un snorkel. Y llevamos un arpón por si aparece un tiburón. Los pescados que más hay en la isla son pisi en la nuez para el maíto y el pitete. Cuando se asusta, se infla como un globo y hay muchos atunes. Y en el pez hay una piscina de forma de tortuga. Siempre llegan muchas tortugas, algunas gigantes con lindas caparazones, con sus hijos. Hay verdes, azules y café. Mi lugar favorito en la isla es Anakin. Cada vez que una persona importante fallecía, se hacía un moai. Del volcán Gran Uranaku sacaba las piedras para hacer los moai. Los moai son muy grandes y pesados. Parece que los movían con cuerdas y palos de plátanos. Lo agarraban el moai y luego los paraban en el ajo. Hay muchos ajos por toda la isla. La tapati es una fiesta muy importante y la hacemos en febrero. Y vienen personas de todas partes del mundo. A mí lo que más me gusta es la competencia de baile. Y bailamos tamborileros hechos de plumas o de conchitas que se llaman pipis. También usamos coronas hechas de flores y otras cosas más. Y elegimos al rey y a la reina de la isla. Pero en mi casa, la reina soy yo. Parute tangatae, amauri o te ibe te aone, o te iri o maiore. ¡Qué linda era Florencia! ¿Le gustó el video, chicos? ¿Le gustó el video? Sí. Sí, la niña que se llamaba Florencia. ¿Qué hacía Florencia en la isla de Pascua? ¿Qué hacía? En su puerta. ¿Ah? En el agua, buceando. Buceaba, así como buceaba. Métanse al agua, métanse al agua, Fernanda, métete al agua. ¿Cómo buceaba Florencia? Así. Para comer. ¿Cuál era el pez que más había? El atún. El atún. Había un tiburón también, sí. También había una tortuga. Eso, ¿quién dijo? Ahora una tortuga de colores. Eso, Marco, excelente. Habían tortugas de colores. Se nota que estabas atento, Marco. ¿Y cómo se llamaba la niña? Florencia. Ya. Florencia. ¡Bravo, Florencia! La niña pascuense. ¿Y qué usaba acá arriba de la cabeza? Un
Eva, ¿qué va? ¿Qué hola, gorro. Mamá. Gorro, muy bien. Gorro. Y en la mañana, hice mi gorro. Miren, ¿quieren ver cómo quedó mi gorro? Le puse porotos y le puse así quedó mi gorro de mañana. Este es pizza. Pero ahí no me quedó. ¿Por qué? Oye, ya mire la Sofi. Falta la decoración. Vamos a empezar entonces con la decoración, ¿ya? Mamá, es mi gorro. Vamos a empezar con la decoración. Empecemos a hacer nuestros cuences. Disculpenlo, pero la Sofía no me gusta. ¿Qué tal? Sí que es tuyo. No sé, mañana. Entonces, yo ocupé una pistola de silicona para que se pudieran pegar más rápido las piezas. Ocupé porotos. Ocupé porotos negros. Nosotros tenemos lenteja. Lenteja también, muy bien. Lenteja come la vieja. Desplumé al pavo. Ya, tiene plumas. Muy bien. Desplumé al pavo. Ocupé conchas. Botas, botes. Conchitas, conchitas del mar. Ahí están. Mira. Venga. Ay, pero ven ese va a quedar a ustedes su bonito de pastelito de pastelito. ¿Para qué era esto? No, eso es para mañana. Tía, ya, mi amor. Esa es la bandera pascuense. Tía, mi amor. Tía, mi amor. Tía. ¿Qué, mi cielo? ¿Una pluma? ¡Qué bonita tu pluma de color amarillo! Tía, yo no pude ir a traerlo, traté de dibujarlo. ¿Qué cosa? Mira. ¡Ah! ¡La bandera! Está bien, ¿tienes una pluma? Ah, Steven Osorio, ya. Está súper bien dibujado. ¿Qué tengo yo? Una pluma. Okay. Esa la vamos a ocupar mañana, ¿ya? ¿No te gusta? ¡Una pluma! ¿Eh? ¡Una pluma! ¡Sí! ¡Una! ¡Pluma! ¡Pluma! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achú! Pichín, ya, pues, ayúdame. Yo te tengo que ayudar a ti. Tienes que mover las manitos. Ven, ven para acá. Tómame. No. Mira, para que mira. Cuidado, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puma! Mira, po. ¡Ay! La bandera pascuense es de color rojo, por lo que yo estuve googleando, entonces vamos a necesitar para mañana papel lustre color rojo, ¿ya? ¿Cuál? ¿Puede ser papel crepé rojo? ¿Papel crepé? ¿Cuál es el papel crepé? El rojo, que se... Esperen, esperen. Que sea más fácil para rasgar. Para ello. Cama.
Porque la idea es que mañana ellos lo rasguen, no que ustedes se los den picado. No, pues ellos tienen que hacer igual que el movimiento. Toma, mira. Claro. Toma. Ya, mami, ven a trabajar, a trabajar. Hay mucho que hacer. Mira, Tito. Esto hay que hacerlo. Pero tenemos más rato hoy día. Uno. A trabajar, a trabajar. No baile, mamá. Espérate, a ver. Yo tomo lentejita aquí. No, espérate. Vengo de inmediato, no se vayan a ir a ninguna parte. No, tía. No, tía. Mira ahí. Dale. Espérate. Se me salió todo. No, May, ese no. Vamos a ocupar esto que tenemos acá. Mira. Esto es lo que tengo que hacer. Ese tete. Sí. Ese pego, sí. Sí, eso que tenéis que hacer aquí. Que tete. Ya, ahí sí. Oh, no. Sí, 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 ok. Espérate. Acá tiene que pegar la mami. Vamos. Espérate. A poner música. Vamos pegando. Yo voy a ir pegando más corotos. No le voy a poner lentejas ahora. Eso, baila la tía. ¿Cómo baila? Báilale, báilale. Así con la manito. ¿Cómo baila? Tía, mira la escritura. Pero baila bien. Una pa' fuerte. Baila, baila. Vamos, tía, así cerca. ¡Uy, chacha! Eso, baila la tía. ¡Eso! ¡Qué linda que baila la Sofi! ¡Vamos! Hazle así, el espejo así. Hazle así el espejo así. Mira. Pega la pluma, Carlos. Sí, mira, con la manita así. ¡Pluma! ¡Pluma! ¡Linda! ¡Mi amor! ¡Puma! ¡Todo esto! ¡Acabo de prender mi pistola de silicona! ¡Esta pluma! Sí, pues está cerrando. ¡La Sofi! No, así no. ¿Qué más hay que ponerle? ¿Qué más le vas a poner? Ese. No. Ese no. Oh, y la pacuenza, así con la manito. Así. Esta, mira. Toma.
Titi. Mamá. Bailando, los que puedan. Pipi, pipi, pipi. Ya anda el baño. Corre, 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 vamos. Anda, apura. Espérate, espérate, espérate. Ponemos la espuma, espérate. Siéntate. ¡Esto, María Liz, baila! ¡Esto, qué linda! ¡La mano arriba, la mano arriba! Baila, baila con la manito. Así, mira, así baila la tía, así. Tú, pues, baila la. Ahí, tranquilita, baila. Mira la manito así. No, las plumas van a volar, pues. Ya ven para acá. Mi mano arriba, venga, venga, venga. Siéntate bien. Chao. No, oye. No, todavía no, Martín. Toma. No queda harto todavía. Se le pegó en el dedo. ¿Se pegó en tu dedo? ¿Se te pegó en el dedo? A eso. ¡Bravo! ¡Qué bonita la canción! Toma, po. No, porque hay que sacarle el nylon. Toma. ¿A quién le gustaría conocer Isla de Pascua? ¿Te gustaría ir a Isla de Pascua, Titi? Oye. Me gustaría ir. Me conozco para allá. ¡Ay, peyoteo! ¿De ver? ¡No se cumple! Esa la Sofi, la María Liz. Que se ve linda. Ay, Dios mío. Buena, María Liz. Ya, dime. Cuidado, tu carita. Queremos que se seque. Despacito, porque se te va a caer el gorro. ¿Qué? La operé muy. Sí. La de la ropa mía. La operé muy. Uy, ¿cuánto está pegado? Ay. Mi mano de la cama. Mira, ¿qué quedan? No, pero no todo baila. No, estas cosas no las voy a ocupar ahora. Termina de pegar. Puto, pede. Tu matura.
¿Cómo van? María Libera, siéntate. 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 Vamos avanzando. Tito, ¿quién terminó? ¿Tuviste mal? ¿Hay alguien que haya terminado? Eso. ¿Alguien terminó? Ay, qué lindo. Sí, terminó. Teme. Wow. Teme. Vamos. Mírame. Vamos. Mírame. Ay. Vamos, a ver, miren, a ver. Oh. Ay, ya. Oh, Steven, que te quedó lindo. A ver, ¿y qué tiene eso? Que me diga Steven. ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Plumas. ¿Y este? Fotos. Rotos, comen los rotos. Estoy aquí. Qué lindo te quedó. Hazlo por eso. Chao. Oye, Marco. Oye, wow. Marco, que te quedó espectacular. Sí, pizza. ¿Pizza qué? Qué lindo el de Martín. Qué lindo, Martín. Qué lindo tu gorro. Precioso. Ay, las mamás se esmeraron. Se esmeraron mucho. Dale con mandarme para la casa ya. Chao, me dice. Oh, no. Cambo, puma. A ver, la Fernanda. No, todavía no, le falta poquito. Ay, yo, puma. Que quiero que bailemos un rato también. ¿Y el Benjamín? No, todavía no terminó la clase. Ay, ya. Bueno. Ya poquito. Cuerpo. El video no, po. La Sofía Pinto. A ver, el gorro, Sofía Pinto. Ahí sí. Ahí la veo. ¿Qué? ¡Ay, que se ve bonita la Sofía Pinto! Muy linda. Todavía no terminamos. ¿Y mi María Liz? No, siéntate. A ver. ¡Oh! ¿Qué tiene ese gorro? ¡Oh, qué linda se ve! ¡Listo, la Fernanda! ¡Qué linda! ¡Oh, qué bonita! Muy linda se ve. Le viene con su precioso chaleco. Eso, ay, que no se le caiga. ¿Y ahora podremos bailar o no? Sí. ¿Tenemos que bailar la canción? A ver, espérense un poco que está terminando la publicidad. Ahí, a ver. ¡Bailemos, bailemos! Baila. Baila. Baila tú. A ver. ¿Quién quiere bailar? ¡Eso, Martín! ¡Baila! Baila, baila. Baila por mientras. Steven, vamos bailando. La papuesa, mira cómo baila la tía Maca. Steven, después juega con el celular. Sí.
A bailar. A ver, ahora viene otra canción. Sí. ¿Era el baile? Sí. Pero que no es saltar. No puede saltar porque se cae. Ay, que se ve linda la manda. Muevan las manitos así despacito. Ahí. Eso, y los hombres así, en el pecho. ¡Eso, Martín! ¡Vamos, Marco! ¡Eso, vamos, Steven! ¡Ay, vamos a cambiar esa canción porque está media lenta. Otra vez. Escuchemos a ver si. ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Opa, mamá! Mueva la manito para un lado y para el otro. Eso, Fernandita. Sí. Vamos, Benja, baila. A ver, Sofi, vamos bailando. No, tú no estás, pero si tienes que bailar. Ay, mamá. Muy bien, eso. Vamos moviendo las manitos. Me falta el Marco, que no sé dónde se fue. ¿Dónde está el Marco? Baila, mira. Aquí va la luna. Otra canción, porque esa era muy fome. Buen baño. Sí. Ah, okay. Ahí sí, esa sí. Esa como baila la mamá de la Sofía, ¿ven? Baila, mira. Ya, muevan la cintura las niñas. Y las manitos. Y los niños también se tienen que mover como Martín. Vamos, Martín. Vamos, baila. Vamos, bailando. Con el gorro. ¿Dónde está el gorro, Steven? Eso, vamos bailando. Muy bien. Amanda, no te veo bailar. Mira. Mueve las manos para un lado y para el otro. Vamos, bailando, Amanda. Vamos, Marco. María Liz baila muy bonito. A ver, Fernando, vamos. Eso. Vamos, Martín. Queda poquito. Mira cómo está bailando la llamada para mí. Mueva las
mover la cintura, las niñitas. Vamos tú. Ya, pues baila. Para atrás y para adelante. Vamos, Fernandita. Párate, Fernanda, párate. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Que le dio todo. Ah, va a tomar lechecita. Ya bailando la tía, joven. Oye, May. Ya baila, May. Ya. Ahí nomás. Muy bien. Ay. Muy bien, muy bien. Felicito a las niñitas, a los niñitos que bailaron. Lo hicieron súper bien. Súper bien el Martín. Parece que Steven quedó con ganas de seguir bailando. Ahora vamos a descansar y nos vamos a sentar y vamos a tomar algo porque hoy día se han portado, pero muy bien. ¿Necesitan tomar su chocolate caliente? ¿O un juguito? ¿O el quequito que tenían? ¿Seguir comiéndoselo? Porque hoy día hizo frío, pero ya se nos quitó el frío, ¿verdad? Ya pareciera que no fuera invierno. Ya pareciera que no estaba lloviendo porque entramos en calor. Ahora tenemos más calor porque bailamos, ¿cierto, niños? Y los felicito también porque hicieron un gorro precioso. ¡Ay, qué lindo el gorro de la Amanda! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Qué lindo tu gorro! ¿Te quedó precioso? La felicito, felicito a la mamá también. Ya, para mañana, mamitas, antes de que se nos termine el tiempo, tener la bandera del pueblo pascuense. ¿Ya? Mamá. Tener el papel. Mamá, sí. Okay. Ay, sí, es bajo. Sin picar. Los niños van a tener que rasgar. Esa es la idea. El papel crepé. No me acuerdo cuál era el papel. Ah, ya me acuerdo cuál era el papel crepé. Sí, también se puede rasgar. Para la mamá de la Sofía, si me está escuchando. Sí. Y si no, a ver, si no la Sofía, en vez de rasgarlo, usted se lo puede tener cortado y que ella haga pelotitas. Pero que ella las haga. Que ella las haga en clases. ¿Ya? No que usted se las tenga listas para que ella las pegue. Ya. Bueno, decirles de más que gracias por el apoyo que dieron para esta clase. Qué rico que hay cada día más niños presentes. Y que pasen una buena tarde. Abríguense bien. Cuídense de los cambios de temperatura. Y besos para todos, mis niños. Mándenme fotos, por favor, de los niños con el sombrero, con el gorro pascuense. ¿Ya? Chao. Chao, besitos. Tómense la leche, calentita. Chao. Los quiero mucho. Chao, chao. 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 Chao.